El juez quinto de la niñez y la adolescencia, el señor George Salinas, habló con referente al caso de la señora María Borja Guamán, el cual manifestó de que se está llevando a cabo, según lo reza la Constitución y el nuevo Código de las Niñez y Adolescencia. Las reformas acerca de la obligación que tiene la familia, a la familia ampliada, primeramente la ejercen los padres, es obvio, luego van los abuelos, después los tíos, después los hermanos y luego los tíos. Lo que pasa es que los derechos del niño y niña y adolescente constituyen un interés superior y de prioridad absoluta, y por cualquier circunstancia, motivo o razón no puede dejárselos a ellos sin el pan diario para que puedan subsistir. Porque los niños, usted sabe, por su fragilidad, por su ternura, por su inocencia, no pueden subsistir por sí mismos, no pueden procurarse los alimentos. Entonces ahí pues entra en juego la sabiduría del Estado a través de los asambleístas, en este caso para la creación de leyes. El juez expresó de que no se trata de perjudicar a ninguna de las dos partes. Por ello se ha dado una pensión simbólica, dejando también la oportunidad de que se demande a los tíos de los menores. La resolución yo ya la dicté y me parece que es una de las resoluciones justa, equitativa, donde yo no he perjudicado ni a los niños y tampoco he perjudicado a la abuelita demandada. Yo tenía que hacer una ponderación, un equilibrio, o sea que frente a dos derechos que entran en juego, a lo que yo le puse que teníamos el interés superior protegido, pero que iba a colisionar con otro derecho que venía en contravía, entre comillas. Me gusta a mí mucho la literatura, por eso hablo de esta manera, que venía en contravía y colisionaron esos derechos. Se fijó una pensión simbólica para la señora, capaz de que pueda pagar, pero también se dejó a salvo el derecho que tienen los niños, niñas y adolescentes, hijos de la señora Luisa Vicenta Valle, para que se dejó a salvo, digo, para seguir el hilo, para que pueda demandar a la familia ampliada, a la que sigue, es decir, a los tíos. También manifiesta de que la tarea que tiene como juez es demasiada con relación a la población. Todo se le echa la culpa al juez. Ese juez es el verdugo, ese juez es el cuco, ese juez es el malo de la película. No es así. Uno debe aplicar la norma que ya está escrita. Yo no me he inventado el agua tibia. Yo no me he inventado las aguas del mar. Yo no me he inventado nada. Ya están aquí. Y la ley, yo como juez que obedezco a esta y estoy sometida a ella y a los tratados internacionales y a la ley y a nadie más, he dictado mi resolución. Mis responsabilidades, si las de ustedes son unas responsabilidades como yo las comprendo y sin querer desmerecer mi responsabilidad, porque estamos en un asunto, en una jurisdicción tan amplia, tan dilatada poblacionalmente, que un solo juez no da abasto para una población que rodea los de 80 mil a 100 mil habitantes, tomado en cuenta que también se suma el cantón Chilla. Entonces, en un cielo árido, en un cielo azul de calor recalcitrante, una sola golondrina, por favor, no hace verano.